Seguimos con el diario del lunes. Le damos la bienvenida a Laura Battistelli, fiscal de Cámara. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, en estas últimas semanas se han dado distintos temas mediáticos, principalmente que involucran a menores, corrupción de menores, abuso de menores, y tal vez se mezcla un poco la información en un contexto de mucha mediatización. ¿Cuáles serían los elementos base a tener en cuenta en este tipo de debates? Bueno, el debate de los menores ha salido a la luz hoy, pero viene desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que hoy sale a la luz porque hay otra corriente de vulnerabilidad que cobró más espectro público, que es la violencia de género. Pero el problema con los chicos viene hace muchísimo tiempo y se ve por todas las salas de audiencia. La vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia se pone aún más sobre la mesa cuando hablamos de violencia de género. ¿Por qué? Porque la compuerta de la defensa de los chicos en su casa son sus padres. Cuando una de esas compuertas cede, sobre todo en los abusos sexuales, que son en su gran mayoría intrafamiliares, el río corre su cauce sin que nadie lo pare, porque quien debe ser llamado a frenarlo es quien está dentro del círculo de la vulnerabilidad. O sea, la violencia de género ha exacerbado más la visión del iceberg de lo que están padeciendo los chicos en nuestro país. No quiere decir que hoy empezó, hoy nos dimos cuenta, hoy salió a la superficie. ¿Y por qué yo hablo mucho de esto en tribunales? Porque hablar de violencia de género y hablar de empatía y hablar de institucionalidad del Estado en la presencia de las personas no puede ser a partir de los 18 años. Porque quien no empatizó antes con la figura del Estado poniéndome a la altura de los derechos que yo tengo, no empatiza cuando yo soy mayor de edad. Es muy difícil explicarle a una persona que sus derechos nacen cuando tiene capacidad de tocar la puerta de tribunales por sí solo. El derecho de una persona nace cuando ella nace, porque nadie hace mérito para nacer en un lugar. Eso es algo que todos deberíamos tener presente. Que a nosotros se nos hayan respetado nuestros derechos de niño no es porque hicimos algún mérito para llegar a tal hogar. No hicimos absolutamente nada. Entonces es el Estado, a través de sus instituciones, que tiene que reconocerme y ponerme a la altura de los derechos que yo tengo. Claro. Todo lo que sale hoy respecto a lo que está pasando los menores, fijémonos que son heridas de personas mayores de edad que le echan en cara al Estado el silencio que el Estado tuvo cuando ellos tocaron la puerta siendo mayores. Y acá vamos ahora, a tener... doctora, el tema de la prescripción, está bueno que saque esto porque, por ejemplo, el caso Jay Mamón, ¿no?, que se ha mediatizado tanto, dice el denunciante que fue a un tribunal y que la fiscal le dijo, lo lamento, pero esto ya prescribió. Aquí en Córdoba hace poco la Cámara de Acusación tuvo un pronunciamiento muy importante, hechos del año 2002-2004, dijo, no prescribieron. ¿Qué tenemos que tener en claro, y sobre todo una víctima que nos está escuchando, qué tiene que tener en claro para saber si puede ir a denunciar y la justicia lo va a escuchar? Bueno, lo de la Cámara de Acusación fue visibilizar una realidad. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Que sería hipócrita por parte de todos, y cuando digo todos, los que somos operadores judiciales y los que escuchamos y hacemos del otro lado. Sería hipócrita pedirle a una persona menor de edad, protegida en sus derechos legalmente por sus padres, que en fenómenos de abuso intrafamiliar, que son, como digo, lo mayoritario, se pare frente a esa familia en ese contexto y que lo haga a su debido tiempo. Fijémonos que si la Constitución claro. dijera eso, yo debería colocar al menor con mayores derechos que cualquier adulto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es lo que un poco en el fallo dice la Cámara de Acusación. Señores, el espectro ha avanzado. ¿Y avanzado con qué? Con empezar a ver a los sujetos al 100%. Cuando yo pierdo un chico, no pierdo un chico en un millón de personas. Pierdo el 100% de esa persona. Por eso los derechos de las víctimas
Y por eso la presencia del abogado del niño, que es otra pata de esta mesa, la presencia del abogado del niño marca, en realidad, el reconocimiento de los chicos como personas en formación. Los adultos vamos a tener que empezar a mirar que un chico desde que nace tiene la misma cantidad de derechos, calidad de derechos y posibilidad de ejercicio que un adulto. ¿Qué es lo que pasa en realidad en el derecho? Que el derecho le concerta a los padres o a los tutores la posibilidad de que mientras esa persona está en formación representen sus derechos. Y la palabra representen hay que ponerle un subrayado sí. Y en negrita. Cuando yo represento el derecho a alguien, no soy el dueño. Eso tiene que quedar muy en claro. Soy quien represento el derecho de otro y ese otro son los chicos. Por eso en ese acompañamiento hasta la mayoría de edad es tan importante estos conceptos en los cuales tenemos que empezar a educar. ¿Y por qué digo empezar a educar? Porque es la forma, educando a los menores desde que están en la escuela y en la casa, que el menor va a tomar conciencia que el derecho a ser titular del ejercicio va creciendo con él. No es que me nació a los 18 años. Doctora, ¿qué ve en tribunales? Hace un par de semanas hablábamos, ¿no? Y a mí me pasa, voy y averiguo en las cámaras qué juicios hay, ¿se puede entrar? No, no se puede entrar porque es un caso de abuso. Hay muchísimos casos de abuso que llegan a juicio. Usted decía recién, esto no es nuevo. Ahora, ¿qué hace que haya tantos casos que lleguen a esa instancia con condenas y que, digamos, que, ¿síntoma de qué es? ¿De la sociedad? ¿De que se denuncia más? ¿De que existen más casos? A ver, hay necesariamente, y más que todo, después de la pandemia, más representativamente, un mayor salvajismo en el maltrato infantil. Entonces, no es que se denuncien más, llegan al hospital. Entonces, cuando llegan al hospital, ahí digamos que el iceberg apareció, eso que estaba sumergido en el agua, no es que nació en una camilla del hospital de niños. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos a pedir, y ustedes lo pueden ver en todos los casos, todo lo que se llame de historias clínicas, observamos que esa criatura... Pocas veces la primera vez que entra al hospital, poquísimas veces. ¿Qué es lo necesario? Que advirtiendo nosotros que se levantó la aguja, estamos en rojo, la posibilidad de tolerancia de los operadores judiciales disminuye, es proporcional. Yo tengo menos capacidad de respuesta, es lo que nos pasa a los adultos. O sea, cuando yo voy a iniciar, a veces yo le digo a mis hijos, un régimen. Cuando yo estoy más lejos de decir tengo más hándicap, me puedo dar más permitidos. Cuando estoy más cerca, los permitidos disminuyen. Lo mismo nos pasa con el maltrato infantil, porque lo que aumentó es la violencia de género. Y ustedes dirán, doctora, ¿qué tiene que ver la violencia de género con el maltrato infantil? Están íntimamente relacionados. Porque si yo hablo de madres vulnerables, hablo de chicos doblemente vulnerables, porque la compuerta ya la abrí. Por eso, cuando nosotros presenciamos casos donde estamos ante presencia, y María Esther, vos lo has visto, de violencia de género, hacemos pericias donde estamos frente a personas o mujeres muy vulnerables. Y al mismo tiempo estamos viendo que de esas mujeres vulnerables, sin presencia estatal, dependen chicos. Pero ni hablar cuando se concreta el femicidio, esos chicos quedan solos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Ese concepto del chico pierde cuando perdió a la mamá es un concepto del derecho del chico muy acotado. El chico perdió antes. Desde que a la mamá se le empezó a golpear. Desde antes. De que la mamá le empezó a desnortar, desde que la figura de la mamá empezó a desaparecer. Miren todo el tiempo antes que ese chico empezó a perder la imagen de la mamá y de la protección estatal. Cuando yo a un chico le quiero enseñar a los 18 que el Estado previene, cuando el Estado actúa sobre el resultado, es imposible. Porque él ya aprendió.
Por eso esa violencia que ahora está de moda hablar, institucional, muchas veces la practicamos en silencio, sin que llegue a tribunales. Laura Battistelli, doctora, muchísimas gracias por venir. Sumamente interesante todos los conceptos que ha compartido muchísimas en esta Muchísimas gracias noche, a ustedes por tocar el tema de los chicos sobre todo. Gracias, la vamos a convocar otra vez seguramente, ha sido muy amable. Gracias. Estamos con el diario del lunes, hay más información, hay más reflexión, hay más análisis, ya venimos.